Bueno, gente, aquí les muestro la versión de mi microscopio. Aquí pueden apreciar. Con esto hago las observaciones que ven aquí en el canal. Y les voy a mostrar las piezas que se necesitan o los materiales con los que yo construí esto. Vamos a necesitar para nuestra base del microscopio una fuente de poder, este tipo ATX se llaman estas. Y de esta misma vamos a reutilizar algunos de estos cablecitos para hacer la conexión del LED y el circuito para la batería que va a alimentar ese LED. Esta fuente lo que vamos a hacer es desarmarla. Se quitan estos tornillos aquí y acá. La desarmamos y quitamos toda la parte interior. Le sacamos toda la tarjeta, el circuito que trae, y nos va a quedar esto. Nos queda esta carcasa. Esta carcasa es la que yo uso para la base de mi microscopio. En esta carcasa, pues si se fijan, es la de la fuente. Se quita esta tapa, se quita y se voltea. Y aquí esta base la vamos a atornillar. Solo dos tornillos nos van a coincidir porque los otros no quedan en los orificios. Tenemos que atornillar esos dos que coinciden. Y las otras partes de arriba incluso pues la podemos pegar. Listo. Solo dos tornillos van a coincidir, ¿no? Porque acá arriba solo no coinciden los orificios, mira, aquí arriba por ejemplo. Pero acá en la parte de abajo sí. Deben de buscar el lado para que les quede justo al ras la tapa. Nada más la voltean, atornillan esas dos partes y estas incluso las pueden pegar con silicón o con cola loca y ya les va a quedar. Vamos a obtener la estructura, la base de nuestro microscopio. Vamos a necesitar también una lectora de estas de DVD o CD. Esta pues la vamos a desarmar. Tenemos que desarmar, quitar estos tornillos, se desarma. Y de esta vamos a obtener esta pieza. Esta pieza es el mecanismo de movimiento del láser. Esta pieza está así adentro de nuestra lectora y es la que mueve el láser para leer los CD y los DVD. Incluso aquí tiene el láser todavía. Aquí está el láser. Si no consiguen la lente aquí adentro del láser y por aquí afuera también traen una lente, pero es más grande. Esa lente también nos puede servir. Esta cosa trae un motor aquí. El motorcito que hace que se mueva, pues lo quitan para que no les estorbe y quede lo más recta posible, que no haya ningún borde que estorbe, porque esto lo vamos a pegar aquí, así, porque esto es lo que nos va a servir, incluso va así, nos va a servir para el mecanismo de enfoque métrico. Este trae el tornillito este o esta barrita que con mis manos yo la giro y sube y baja. Y aquí en esta parte recta que está aquí, con algún cartón o algún material que sea resistente, incluso de preferencia que no se dañe si se moja. Por ejemplo, yo conseguí este material,
este material, no sé si se llama, no recuerdo el nombre, pero es el material con el que hacen maquetas. Lo utilizan mucho para hacer maquetas. Es muy resistente y muy ligero a la vez. Con este recorté una basecita de este tamaño, de este grosor, y para que quedara justo aquí, y armé la base para colocar la muestra. En esta parte debemos colocar con un material así, como les digo, cartoncillo o cartón, incluso puede funcionar, para aquí armarnos una base que va a sujetar nuestra muestra aquí. Yo lo hice, llevé esto al tope hacia arriba y la base la hice en la altura de esta altura. Desde donde llegó el tope aquí hasta este tope es la medida de mi base. La altura más bien de mi base. Tengo una base hacia acá y luego esta altura. Lo llevan al tope aquí. Esto lo llevan hacia el tope y toman la medida esta, y de esa medida exacta hacen la altura de su base. Y va a quedar topándose aquí. No va a llegar, pero pues para que la muestra llegue justo ahí arriba. ¿Sí? Aquí arriba lo que hice, sacar el centro. Puede ser así o puede ser así, ya ustedes deciden. Sacan el centro y con un taladro pues perforan aquí el agujero donde va a ir la lente. La lente, hablando de, la obtuve de un teléfono de estos antiguos. Le llamo antiguo porque son de tecladito así, estos viejitos. Y estos traen, algunos traen cámara, otros no. Pero esta lente de la cámara, entre más pequeña sea, entre de menos megapíxeles sea, traen una lente más pequeña. Esta creo que es de 2 megapíxeles, pero por ejemplo esta la obtuve de una tablet y su lente es mucho más grande, como pueden apreciar. Entre más pequeña es la lente, nos va a dar más aumentos. Y pues de preferencia, como les digo, si pueden conseguir una lente de una cámara de menos megapíxeles, va a ser mucho mejor porque van a obtener muchos más aumentos. Esta pues me da un aumento, esta de 100 o 110 aumentos aproximadamente. Y esta de una cámara, es la lente de una cámara de 8 megapíxeles, me da unos como 60 aumentos. Es ahí por eso la diferencia. Y esos aumentos que me da, más el zoom de mi cámara, pues se multiplica. Por ejemplo, mi cámara llega a 10x, a un zoom de 10x. Si esos 10x lo multiplicamos por los 100 aumentos de la cámara, fácil estaríamos llegando a los 1000 por de aumento. Y esto, como les digo, los obtienen de estos telefonitos antiguos. Como les decía, aquí adentro de este mecanismo, pues está el láser también de la lectora. Y aquí adentro traen aquí está el diodo láser, lo sacan y aquí adentro está un lente. Cuiden de no rayarlo, de no maltratarlo, porque ese lente también nos puede servir. Muy bien, también van a necesitar un portapilas y una batería de botón de este tipo. Este es el portapilas. Este incluso la saqué de una tarjeta madre. La pila que llevan las tarjetas madres es la misma que esta, es 2032, y obtuve el portapilas de ahí, y esta pues la compré en una electrónica. También van a necesitar un LED, y como les decía, el cableado este lo obtuve de la fuente de poder. Reutilicé los cables y al final, armado, pues así quedaría el microscopio. Como les mencionaba, esta es la base que hice, está pegada a esta parte del mecanismo, y como les digo, tiene la altura del tope aquí máximo del mecanismo. Esta es la altura de aquí.
corté una base, la pegué aquí, acá, y aquí el LED se lo puse con un agujerito que hice también, se lo ponen aquí, que es el LED, la luz va a ser la fuente de luz que va a traspasar lo que pongamos aquí de muestra. Los portaobjetos pues sí los conseguí, pero ustedes pueden usar algún cristal, algo transparente, incluso una hoja de acetato también funcionaría. Y con el mismo material cubrí el hueco que le queda a la fuente de poder para que mi teléfono no se vaya por ahí, para poder yo colocar mi teléfono así, porque así es como les transmito. Mira, para que puedan ver, ustedes van a colocar su teléfono así, y así es como hago mis videos. Aquí en el agujero se coloca la lente. Aquí está la lente, se coloca aquí. Coloco mi teléfono, pongo mi muestra aquí debajo, enciendo el LED y es todo. Y tienen ahí su propio microscopio. Cualquier duda lo dejan ahí en comentarios y con gusto lo responderé.